Muy buenas, mi gente de Cultura Viral, soy Kike. ¿Qué tal la cuarentena? Espero la estén pasando bastante bien. Ya saben, yo por lo regular tres cuartos. El día de hoy le traigo el manga número 65 de Dragon Ball Super. Vamos a ver qué sorpresa nos trae Toyotaro en conjunto con Toriyama, ya que, como vimos hace un par de semanas, filtró unas páginas. Dice que Goku le daba una semilla de ermitaño a Moro para que se recupere y así reanudar el combate, pero aparentemente lo hicieron a posta para darnos una sorpresa, un giro argumental. Patrañas. Es por eso que en estos días está encerrado en una caverna para no saber nada, ningún tipo de spoilers y leer este manga tal cual fuera la primera vez. Así que no me enrollo más, vamos de lleno con este nuevo capítulo. Bien, el manga 65 se titula como Son Goku el Terrícola. En las primeras páginas vemos a Krillin con las semillas del ermitaño, quien aparentemente dice que Goku ya no las necesita porque ya derrotó a Moro. Pues sí, güey, no mames. Y en un abrir y cerrar de ojos, Goku se teletransporta donde está Krillin y le quita las semillas del ermitaño para llevársela a Moro. En la misma situación que vimos en las páginas filtradas, que aparentemente ya son un 100% de reales, ya que Goku le dice que le dará las semillas siempre y cuando se entregue solito a la Patrulla Intergaláctica y le que prometa que jamás volverá a hacer algo malo. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y claro que Moro sí dice, claro que sí lo haré, dame la semilla que te prometo me entregaré yo solito a la Patrulla Intergaláctica. ¡No seas tan crédulo, McFly! Y como era de esperarse, Moro se come la semilla y asegura que es mucho más efectiva que la curación de 7-3 y claro, dice que no puede entregarse porque primero debe matarlo. Algo que se veía venir desde muy lejos, que todo el mundo lo vio menos el mismo Goku. ¡Idiota! Como era de esperarse, en la siguiente escena vemos a Moro atacar directamente a Goku, pero inexplicablemente a este se le rompe el brazo. Whis nos explica que el Ultra Instinto hace que el cuerpo se endurezca para así ser impenetrable. ¡Ah, caray! Y aquí ocurre una de las escenas más inusuales de la franquicia, ya que Goku aparentemente quiere razonar con Moro y le pregunta cosas como si alguna vez ha entrenado, tuvo maestro, y claro que Moro jamás tuvo algo como eso, ya que su fuerza viene de matar a personas, algo que a Goku le saca bastante de onda. A lo lejos, Jaco le dice a Goku que acabe de una vez por todas con él, pero el héroe de los chicos aparentemente quiere evangelizarlo, ya que quiere saber un poquito más de este nuevo villano. Y aquí ocurre lo que la mayoría de fanáticos han teorizado durante semanas. Aparece el tan dichoso brazo de Moro, con el cual podría acceder a los poderes de Merus. ¿Acaso no lo viste venir? Y sí, Goku no se daba cuenta de esto, ya que decía que él tuvo su maestro, que Merus era una buena persona, que gracias a él logró acceder al Ultra Instinto al 100% a voluntad, porque en las páginas se ve que puede acceder ahora a voluntad al Ultra Instinto 100%. Palabras más, palabras menos, Moro trae su brazo de regreso y obtiene los poderes del Ángel Merus, y como tal también accede al Ultra Instinto, todo porque Goku se confió demasiado. Bueno, Fry, fue un placer conocerte. ¡Iré a quitarme la vida! Inexplicablemente como que Moro sufre una pequeña transformación, aunque solo podríamos decir que su cabello, sus pelos empezaron a rizarse y posiblemente tengan un tono de color blanco. Y curioseando un poco, debe ser el segundo personaje no ángel en dominar el Ultra Instinto al 100%, claro que el primero fue Goku. Por lo tanto, es un tanto curioso que Moro tenga una transformación cuando el Ultra Instinto es simplemente un estado mental. Cual sea el caso, Goku hizo la mamá de las canalladas. Ahora la pelea se ha puesto super hiper que mega peligrosa y por lo tanto Goku decide llevar la batalla fuera del planeta, ya que corría el riesgo de que explotara de tanta energía que sueltan este par de granujas. En ello tienen una especie de carrera a ver quién es más veloz, pero Moro de alguna manera le gana a Goku. Según se explica, gracias a la magia del villano, pues presumiblemente es un poquito más poderoso que Goku, pero el héroe de las chicas le da batalla y es un combate bastante parejo, aunque Moro está sufriendo ciertas metamorfosis, que según explica, el poder de un ángel es tan grande que el cuerpo de Moro aparentemente no es capaz de soportarlo y por lo tanto se está haciendo gigantesco, una especie monstruosa de este ser. Interesante. Dime más. Es un concepto bastante similar de lo que le pasó a Cell en su batalla contra Gohan. Recordemos que esta saga ve bastante de lo que se vio en Dragon Ball Z, pero X. Moro estaba perdiendo el combate porque su cuerpo estaba súper gigantesco y por lo tanto Goku tenía ventaja al poder moverse libremente. Y sí, chicos, es exactamente lo que se vio en la saga de Cell. Y es que Moro, por ejemplo, en este caso, como su cuerpo no soporta el poder de un ángel, pues necesita uno nuevo, uno capaz de aguantar todo ese tremendo poder. Y no encontró mejor manera que fusionarse con el planeta con el cual efectivamente ya puede dominar todo el inmenso poder de un ángel, que aparentemente tiene la dimensión de un planeta
planeta. Que cual sea el caso, cuando Whis le había pedido a Goku que elimine a Moro de una vez por todas, pues el héroe de las chicas ahora está perdido, porque de derrotar a Moro pues significaría destruir el planeta. Muy original, muy muy original. Que para colmo de males, uno de los diálogos dice que si Moro explota pues destruiría un sistema solar completo. Casi el mismo diálogo que dijo Cell en Dragon Ball Z, terminando así este grandioso capítulo. Y bueno chicos, ¿qué les pareció las sorpresas que nos tenían guardado Toriyama en conjunto con Toyotaro después de las filtraciones que se habían publicado? La verdad yo estoy bastante desilusionado, esperaba algún giro argumental, pero todo fue en la dirección en que los fanáticos habían apuntado. Ya saben, el de tomar ese brazo que tenía el poder de Merus, parece que ese argumento de que iba a adquirir los poderes de un ángel era totalmente creíble, y por lo tanto no hice ningún video al respecto porque de todas las teorías que han circulado, pues esa era la más creíble y casi la más obvia a la que iba a ir dirigida el manga de Dragon Ball Super. Por lo tanto, si esa era la sorpresa, pues no es nada de sorprendente, ya que repito, la mayoría de fanáticos aquí en YouTube de Dragon Ball ya habían especulado de que Moro iba a adquirir los poderes del ángel Merus a través de su brazo. Es verdad. Y lo siento chicos, ya sé que somos fanáticos de la franquicia, pero hay que decirlo que es evidente, es un copia y pega de lo que se vio en la saga de Cell, lo cual es lamentable, y repito, como que Toyotaro no está trayendo algo nuevo y pone en tela de juicio, y pone en la mesa el debate si Dragon Ball Super es canon o no de la franquicia, dado que no creo que Toriyama haga una historia exactamente igual a la anterior. ¡Me defraudaste, gordo! ¡Ya no volveré a creer en ti! En Dragon Ball tuvimos primero aventuras por las esferas del dragón, después pasamos por torneos, después por invasión alienígena, después nos fuimos al espacio, después seres mágicos y así terminó la franquicia. En este caso es un copia y pega de lo que se vio anteriormente, que repito, más que referencias es un copia y pega. No tiene nada de original y créanme que esto me duele más a mí que a ustedes, ya que yo he sido de las pocas personas que ha apoyado bastante el proyecto del manga, que en muchas ocasiones de hecho lo consideraba el canon de la franquicia y no lo que veíamos en el anime. Pero viendo esto, la verdad es que me llevo una gran decepción. Y repito, no creo que es algo que Toriyama haría, no creo que es algo que Toriyama cogiera la saga de Cell e hiciera una de nuevo, solo que cambiando ciertas cosas. Admito que el concepto de evangelizar al villano de Goku es más o menos fascinante. Es interesante cómo aparentemente Goku quiere madurar un poco y no simplemente acabar con el villano como tal sin antes saber al menos sus intenciones, ¿no? Sus motivos de por qué hace las cosas. Eso al menos está muy bien, pero el resto, pues no me digan que no es un copia y pega de lo que se vio en la saga de Cell. Y como tal, tiran todo el trabajo a la basura, ya que nos demuestran que una vez más Goku sigue siendo el mismo ingenuo que vimos hace muchísimo tiempo, quizás en Dragon Ball. En fin, esas fueron mis apreciaciones de este nuevo manga número 65 de Dragon Ball Super, así que ustedes díganme chicos, ¿qué les pareció este nuevo capítulo? Como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. No me quiero ir sin antes agradecerle a Mystery Z por la imagen de la miniatura. Si quieren ver imágenes a color del manga de Dragon Ball Super, pues pueden seguirlo en su Twitter, encontrarán un link en la descripción de este video. Y claro, un agradecimiento enorme a todos y cada uno de los miembros del canal, sus nombres estarán apareciendo al final de este video. Y claro, a todas esas personitas que apoyan con el poderoso like nivel Dios Azul, muchísimas, muchísimas gracias. Eso ha sido todo de mi parte, muchas gracias de nuevo y nos vemos en otro video. Chao, chao, bye, bye, cuídense y que sueñen con Ricardo Milos. Adiós, adiós, adiós.